Mientras los países de la región centroamericana reactivan poco a poco los servicios aéreos, en Nicaragua pasa lo contrario. El gobierno ha bloqueado la facilitación de los requisitos para reanudar los servicios internacionales. Las líneas aéreas han postergado nuevamente el reinicio de operaciones para el mes de diciembre, de forma tentativa, ¿verdad? Eso no significa ninguna garantía de que en el mes de diciembre van a iniciar operaciones. Es una fecha tentativa y, como ya saben, pues es el resultado de que no se ha podido llegar a ningún arreglo o acuerdo con las autoridades respecto a las medidas que se están implementando en Nicaragua. Y eso obviamente nos pone en una situación bien difícil como industria turística en el país, porque lo poquito de respiro que podíamos tener de este año tan duro que ha sido para la industria turística, que era el cierre del año 2020, en el sentido de que pues iba a haber un poco de quizás de flujo para ayudar a sostenerse a las empresas, pues se está viendo cómo esta posibilidad se evapora ante esta situación. Y la incertidumbre que causa el pensar que el año se va a ir sin que las líneas aéreas hayan iniciado la regularización de sus operaciones en el país y ponen una situación aún mucho más difícil y desesperanzadora a las empresas del sector. Hasta el momento, solamente una línea aérea ha decidido operar nuevamente en el país. Esto no es del todo bueno. Únicamente Avianca está operando en estos momentos. Entiendo que son 3 vuelos a la semana los que tienen, ya sea Miami o El Salvador, con conexión, creo, a Guatemala, si no me equivoco. Siguen dándose los problemas con pasajeros que no pueden subirlos porque presentan problemas con sus pruebas del COVID. Pero bueno, allá la línea aérea es la que está viendo cómo resuelve esos problemas internos, ¿verdad?, que se le están causando. Debido a que solamente hay una línea aérea y únicamente son 3 vuelos a la semana los que hay, obviamente no es suficiente para atender la demanda que hay. Por tanto, los boletos se han encarecido tremendamente. Es otra cosa que no ayuda tampoco a la reactivación de la actividad turística, porque por un lado vos ves, por ejemplo, boletos aéreos de San José a Miami en $250 ida y vuelta, y aquí tenemos un costo de entre 700 y $900 el boleto Managua-Miami ida y vuelta. Entonces, obviamente, eso no nos ayuda para nada en hacer competitivo en un momento de crisis mundial económica donde deberíamos de estar viendo cómo facilitamos y cómo abaratamos los costos para que la gente decide, opte por viajar a Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.